¿Cambiarías la Copa América de Uruguay por una Libertadores con Peñarol? Yo creo que sí. Aquí en Juan Lacase, departamento de Colonia, vinimos a establecimiento El Chichongo para estar de charla con el Cebolla Rodríguez. Cristian Rodríguez, ¿por qué el Cebolla? Bueno, Cebolla por mi papá. A él le decían Cebolla de chico, bueno, le dicen Cebolla y bueno, yo pasé a ser el hijo del Cebolla, el Cebollita, y bueno, después me fueron conociendo por el apodo, ¿no? ¿Extrañas jugar al fútbol a nivel profesional? Sí, sí, se extraña un poco. Trato de evitar el tema ese o trato de evitar mirar el fútbol. Pero sí, se extraña bastante. Te vas de Juan Lacase a jugar a la capital, a Montevideo, desembocás en Peñarol. ¿A qué edad? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegás? Bueno, primero yo estaba jugando el babyfútbol acá en Juan Lacase a los 12. Había hecho la selección de Colonia y bueno, vinieron varios equipos a buscarme, no solamente de Uruguay, sino de otros países. Y bueno, llegó Peñarol, que me llama Jorge Dicono, y fue a los 12 años que fui por primera vez a practicar a Peñarol. ¿Fuiste feliz? Sí, fui feliz, pero obviamente era un gurí de pueblo, era muy chiquitito, todavía recién creo que me había pasado a la UTU, si bien recuerdo, creo que era la UTU, que el primero de UTU, y era un niño, jugaba al básquetbol y que me llame Peñarol, para mí era wow. Era impresionante. Me acuerdo que me habían regalado una camiseta de Umbro de práctica, esa. La usaba todos los días. Para hacerme ver, ¿viste? O, a ver, que te regale una camiseta de esa, para mí era importante. Y bueno, yo la mostraba en todo el pueblo. Sos joven, tenés 38 años, ya te retiraste del fútbol. ¿Hoy a qué te estás dedicando? Bueno, ahora yo me dedico a dedicarle más tiempo a la familia, mis hijas, a toda la familia. Al tiempo perdido, digamos, me dedico a la ganadería, me dedico a los caballos. Disfruto el campo, estoy aprendiendo, porque bueno, esto yo no nací con familia de campo ni nada. 2009-2010, eliminatorias para ir al Mundial de Sudáfrica. Uruguay ante Argentina, tenés un problema con Gabriel Heinze, que acarrea para ti una suspensión de 4 partidos, 2 en amistosos y 2 en los primeros 3 de fase de grupos, y te quedas sin ir a la Copa. ¿Qué pasó con Heinze? Bueno, lo de Heinze fue algo todo muy rápido, ¿no? Porque no teníamos un problema personal entre nosotros. Fue algo general, porque hace poco empezaron a salir videos de un clásico en Argentina que fue impresionante, las patadas que nos pegamos. Y quedó medio caldeado el tema, porque fue impresionante, ¿no? De las patadas que vos quieras ver, vas a ese partido y las mirás. Y bueno, yo entro en el segundo tiempo, faltando pocos minutos, porque bueno, yo tenía un esguince de rodilla. Y había pasado una semana muy complicada, porque el Porto lesionado no dejaba ir a nadie, ¿no? Y yo estuve hablando con el Porto, que por favor me dejaba venir a la selección, que era partido importante, hasta que lo convencí. Y bueno, viajé directo a Uruguay para tratar de recuperarme la rodilla con Walter Ferreira. Y bueno, no llegué bien. Y bueno, ese día me fui a buscar, terminó el partido y justo quedamos ahí, fue un segundo. ¿Cómo fue? Él me vino a buscar, me tiró un cabezazo y bueno, yo lo esquivo y no pude pensar, le pegué una trompada. ¿Te arrepentís? Y me arrepiento porque me perdí un mundial muy lindo, ¿no? Que fue el de Sudáfrica, ¿no? Que bueno, que ahí ese mundial logró unir muchas cosas, mucha familia, mucha gente que acompaña a Uruguay. Y bueno, por ese lado me arrepiento. Después en lo otro, como yo siempre decía, bueno, o era él o yo. Fue bueno, él me tira el cabezazo y bueno, yo lo esquivo, ¿no? ¿Te volviste a encontrar con Heinze alguna vez? Sí, sí, me lo he cruzado 2 o 3 veces y me ha evitado siempre. Pero no sé por qué. Pasa ese problema,
viene la suspensión y, como te decía, el Mundial, de los tres partidos de fase de grupos, te perdías dos. ¿Vos pensás que el maestro te iba a citar? ¿Pensabas que el maestro te iba a citar de cualquier manera? Sí, yo estaba convencido que sí. No por nada en especial, sino por en el sentido que yo jugué todos los partidos eliminatorios y siempre quise estar y lo vivía muy profundo a los partidos de la selección, era una emoción. Y bueno, tuve la mala suerte de no ser convocado y no enterarme por el cuerpo técnico, sino enterarme en el momento por la prensa, ¿no? Con el mismo cuerpo técnico jugás igualmente el Mundial 2014 y también el Mundial de Rusia 2018. Sí, Copa América también y mucho partido eliminatorio. Y ¿esos dos mundiales que te dejaron? Y esos mundiales para mí, bueno, el de Brasil fue el que mejor lo viví, porque bueno, quedó fuera de Sudáfrica y bueno, como que se te cierran muchas ventanas, se te apagan las luces, pero bueno, acá pude tener la revancha enseguida, que bueno, me fui citado a la Copa América, que salimos campeones en Argentina, y la revancha al Mundial, que bueno, lo viví bien, porque bueno, hice una buena eliminatoria y yo creo que un buen Mundial. Y para mí es lo máximo, jugar un Mundial es lo máximo que puedo asistir. ¿Cómo viviste lo de Suárez en el 2014? Y fue injusto. Fue injusto porque bueno, por ahí el Luis venía en una lesión que pocos creían que iba a estar bien, que se decía que estaba muy mal físicamente y la rompió. La rompió y yo creo que si él no lo hubiese suspendido ese partido, yo creo que podíamos llegar más lejos, ¿no? Yo vuelvo a la Copa América y juego solamente un partido de titular, creo que contra México, y después me toca entrar dos o tres veces. Pero bueno, se entendía porque bueno, yo venía, volvía y ya venía esta selección de Sudáfrica que venía bien y bueno, se mantuvo el equipo. Pero bueno, contento de haber salido campeón de América después de muchos años y en Argentina, ¿no? Contra los locales. ¿Sabés que sos uno de los jugadores uruguayos? Eras el que más títulos tenías, después te alcanzaron. ¿Qué significa eso para ti, ser de los uruguayos con más títulos en el mundo? Si no cuenta el que salí campeón con Reforma, sí, me igualaron. Pero esto lo supe tarde, ¿no? No era que de chico ya, o cuando recién arrancaba, o con el Porto, por ahí cuando empezaba a salir campeón y todo lo demás. No pensaba en eso. Me entero tarde por Cubilla, el nieto, Rodrigo, que jugó conmigo, y me dice, bueno, te felicito que alcanzaste a mi abuelo, y no entendía, en título y eso. Un orgullo para nosotros, la familia. Y después de ahí empecé a saber cuántos títulos tenía, porque no, a mí no tenía ni idea. Y bueno, después fueron sumando títulos y para mí es un orgullo porque, bueno, esto yo no lo tenía pensado. Por más que la gente no venda que el Cebolla tenga más títulos, sino que capaz que Cavani o Suárez, pero sí, estoy orgulloso de tener tantos títulos, ¿no? Sos campeón de América con Uruguay en el 2011. Sos un declarado hincha de Peñarol acérrimo. ¿Cambiarías la Copa América de Uruguay por una Libertadores con Peñarol? Yo creo que sí. Sí, porque bueno, es mi primer sueño. El primer sueño es jugar en Peñarol y el segundo sueño era jugar en la selección. Y lo tomo de esa manera. Si me hubiese gustado salir campeón de la Libertadores con Peñarol, porque es algo que el jugador de fútbol cuando está por ahí está jugando en otro país y quiere volver al club, lo primero que dice es quiero lograr una Libertadores o con Peñarol o el que sea de Nacional, vuelve y dice eso. Y siempre lo anhelé, lo soñé y bueno, no se pudo concretar, pero bueno, la peleamos, ¿no? ¿Es el pendiente de tu carrera? Es el pendiente, claramente. ¿Dónde se vio la mejor versión de Cristian el Cebolla Rodríguez a nivel fútbol? Una carrera importante en cuanto a años, a equipos. ¿Cuál fue tu mejor temporada? ¿Dónde jugaste
de acuerdo a tus condiciones en el mejor nivel? Y bueno, fueron diferentes etapas, ¿no? Por ahí en el PSG de pendejo, con 18, 19 años, no era una persona muy conocida en Europa, pero sí que tenía una leche bárbara, tenía mucha fuerza, era impresionante, que bueno, que después me fui amoldando, que después fui a pasear al Benfica y luego Porto, que para mí, en lo que es competición, Porto y Atlético Madrid fue lo máximo. Después, si me preguntaba, claro que el gol ayuda mucho. Y bueno, cuando volví a Peñarol, 2017, yo me asombré de la cantidad de goles que hice. Yo no soy una persona de muchos goles. Y cuando llegué a Peñarol a la vuelta en el 2017, empecé a hacer cantidad de goles. Que yo me asombré, hacía todos los partidos, hacía un gol. Y no era normal. Y para mí fue una emoción increíble. ¿Pensás que ese 2017 fue el año tope de tu carrera? Y para mí sí, 2017 sí, porque ya era uno de experiencia, con una edad ahí al límite. Y yo pienso que sí. Obviamente que si vas a lo físico, capaz que en el Atlético de Madrid fue lo máximo, que bueno, el profe nos tenía muy bien, porque se preocupaba mucho por los jugadores que por ahí no tenían muchos minutos y hacíamos pocos minutos, pero nos poníamos a entrenar y estábamos a la par de cualquier jugador. Y bueno, el Cholo Simeone siempre lo decía, que por ahí nosotros teníamos, hablaba de mí en general, que yo iba a la selección, que en el Atlético de Madrid jugaba pocos minutos, pero cuando entraba era el máximo y uno lo hacía sentir bien. ¿Quién fue el mejor técnico, director técnico, que tuviste en tu carrera? Y el mejor no sé. Mejor no sé, son diferentes. No sé. Yo, si es por sentimiento, te puedo empezar a nombrar a Daniel Martínez, que fue de la inferiores, que fue cuando yo extrañaba mucho, que me quería volver. Bueno, él me habló para que me quedara. Después, yo qué sé, tuve muchos años con el maestro. Es complicado, ¿no? Nombrar a uno quedaría muy mal, pero bueno, si es la obligación nombrar a uno, capaz que te diría Daniel Martínez, porque fue desde mis inicios y no hay que olvidarse de las personas que te ayudaron, ¿no? Más allá del cariño que puedas tener con algún amigo futbolista o de compartir equipo, ¿quién fue el mejor jugador en cuanto a condiciones que jugaste en tu carrera? Y bueno, por ahí Hulk era de las personas que más sobresalía por su físico, ¿no? Sabía que si le daba la pelota a él, junto a Falcao, sabía que era medio gol. Y fue una de las personas que lo vi crecer a Hulk en muy poco tiempo, ¿no? Porque vino de China, que nadie lo conocía, y en 3 meses fue impresionante. De valer $100,000 que valió el pase a valer 40 millones en 3 meses fue algo increíble. ¿Me armás un 11 de compañeros a lo largo de tu carrera que vos digas, este es el equipo que considero ideal? A ver. ¿En el arco? Y bueno, yo pondría a Thiago Cardoso. Lateral derecho. Y pondría al Pelao Cáceres. ¿Zagueros centrales? A Godinho, Josema. Te estoy armando la línea de Uruguay. Sí. Uruguay. ¿Por el pero, lateral? Pa, ahí, yo qué sé, la fuchila y partido que a veces te dan ganas de cagarlo trompado, pero hay veces que era impresionante. Vamos a poner una ficha a Fuchi. ¿En la mitad de la cancha cómo la conformás? Y el Canario García. Y a ver quién más. Viste que soy fiel a lo uruguayo, ¿no? Veo. Y a Rusito. Ruso Pérez. Sí. ¿Por las bandas? Por la banda. Por izquierda. Muchacho Rodríguez. ¿Me puedo poner yo, no? Por supuesto, claro.
Y bueno, vamos por derecha. A ver quién puede jugar por derecha. Yo por derecha pongo a Coque del Atlético de Madrid. Más joven. Más joven. Ahora, que corre menos. ¿Y arriba? Y arriba. ¿Cuánto me queda? Tres me queda. Si te pusiste vos, te quedan dos. Sí, me puse yo, ¿verdad? Bueno, yo por la izquierda que faltaba. Ahí va. Y vamos a poner a la dupla de Ledi y ¿cómo es? Y Luisito. Todo uruguayo. Todo uruguayo. Bien. Uruguayo. ¿Qué jugador mirás en la cancha y decís, pa, este me hace acordar a mí porque tiene esto? ¿Ahora? Sí, en el hoy. Que no miro mucho fútbol. No te puedo decir y tampoco te puedo decir que hay uno que sea igual a mí, porque todos somos diferentes. Pero que tenga similitudes o que por ahí no ya que estás mirando. No, yo creo que no. Todavía no ha nacido, creo yo. ¿Cuál fue tu mejor virtud en la cancha? Y yo que sé, la entrega de que llevé de Baby Fútbol, que era de esas personas que si perdía la pelota ya la quería recuperar y siempre iba para adelante, ¿no? Me pasaba de Baby Fútbol, que lo comparaba con Primera División, que perdía la pelota y ya era el primero en querer recuperarla para ir a atacar, ¿viste? Y bueno, y después me ayudó mucho la potencia, ¿no? La aceleración. La aceleración me ayudó muchísimo. ¿Y tu principal defecto? Y no sé si las lesiones, capaz, si entra en eso. Yo creo que las lesiones, en el sentido de que eran lesiones chicas, pero seguidas, ¿no? Yo creo que ese era un defecto, ¿no? Decime un jugador que lo tengas acá porque fue el que más te pegó. ¡Pah! Este me pegaba, que era un disparate. ¿Quién decís así? ¡Fua! Y ahora... No me llegó a pegar, no me tocó. Por eso digo, hemos tenido pero millones de batallas, pero no. No se me ocurre ahora uno, pero capaz que cuando recién iniciaba, yo le tenía mucho miedo a César, ¿viste? Porque jugaba con unos clavos así, ¿viste? Y era... Te pisaba 100 kilos, todo músculo era ahí. Bueno, yo me acuerdo de esos inicios que eran mortales, ¿no? ¿Con quién tuviste un duelo aparte en tu carrera? Sea a nivel fútbol, sea a nivel... Mirá que te gano el fin de semana. Y bueno, ese duelo aparte era con el Monito, ¿viste? Cuando el Monito estaba en Benfica. Bueno, jugamos junto a Benfica. Después me fui para Porto, siempre seguí de vuelta. Mirá que el fin de semana te como, porque él jugaba por la derecha y yo jugaba por la izquierda y siempre había en el cruce. Y que te pega un codazo y que te tire un caño. Bueno, siempre estuvo esa pica, ¿no? ¿A quién hiciste el mejor gol de tu carrera? Y yo creo que el que más que se me viene a la mente, lo primero fue la final contra Defensor en la hora, gol de cabeza. En Ámsterdam, última pelota, minuto 93. Toda la hinchada cantando una canción muy linda y que era para levantar a los jugadores y justo se dio perfecto la frutilla de la torta y era la última pelota. Era la última pelota y bueno, pude hacer ese gol y pudimos salir campeón uruguayo. Y si pudieras cambiar el resultado de un partido, ¿cuál sería y por qué? Resultado de un partido y la final de la Champions en Lisboa contra Atlético Madrid y Real Madrid. Que bueno, que íbamos ganando y en la hora nos empatan. Creo que faltaba un minuto para terminar y éramos campeón de la Champions. Y bueno, hicieron un gol, Sergio Ramos. Después fuimos a largue y nos pasó por arriba. Te quiero preguntar si te gustaría trabajar como entrenador, dirigente o empresario. Hoy estás dedicado a la ganadería, ¿cierto? También es cierto que seguís jugando, más allá, no profesionalmente, pero seguís dándote el gusto de ser futbolista. Y bueno, hoy no tengo pensado eso. Sí que debería ya empezar con un cursito. Todo el mundo me lo dice. Todo el mundo me dice por qué no soy representante
porque no me inclino al fútbol, pero bueno, hoy tengo la cabeza acá, en el campo, en disfrutar. El año pasado me tomé un año muy, muy light, en el sentido de levantarme tarde, comer lo que sea, no entrenar. Y bueno, este año apunté a entrenar más, a levantar más temprano, disfrutar más, a disfrutarlo más. Porque bueno, fue cuando vos dejás el fútbol, te decía, toda la vida entrené, toda la vida me cuidé, este año me lo tomo relax. Y fue así, bueno, este año va a ser más profesional, digamos, en ese sentido. Me cambié de equipo para el Clásico, para Independiente, que es un grupo de amigos de infancia que están ahí. Bueno, uno va para sentirse bien, para no extrañar tanto y pasarla bien, ¿no? Háblame del maestro Tabárez, que estuvo 16 años al frente de la selección y tú compartiste muchos años de ese periodo con él. Y si creo que fueron todos, sacando unos meses de mundial y un año más, bueno, yo me fui antes, ¿no? Pero sí, bueno, el maestro cuando arrancó con una cabecita muy, muy, muy centrada en que el jugador de fútbol tenía que hacer las cosas a lo buenito, no como antes de la vieja escuela, que era diferente, él estuvo en la vieja escuela también. Y cambió mucho. Él era muy cerrado, era serio, pero bueno, después al tiempo cambió mucho. Nosotros le agarramos mucho aprecio porque bueno, fueron muchísimos años. Y un entrenador que sabe muchísimo, que nos dejó muchísimo y nos dio muchas oportunidades, ¿no? ¿Benfica o Porto? Porto. ¿Por qué? Y Porto porque, bueno, primero a Benfica voy un año solo, ¿no? Y yo pensé que Porto no me iba a cuidar, pero bueno, me sentí como en casa. Para mí Porto es mi segunda casa. Después vinieron a mi segunda casa, tuve 4 años, viví cosas increíbles. Conozco a mucha gente y la verdad que me encariñé mucho y me siento que soy uno más de Porto, ¿no? Vuelvo al maestro Tabárez, que la primera gran competencia que dirige es la Copa América del 2007, que se juega en Venezuela, y se da un episodio que es el del avión, el del charter, en donde jugadores uruguayos que se encontraban en Europa para aprovechar un poco más de tiempo en Montevideo o en sus departamentos, toman la iniciativa de hacer un charter, pero ahí se rompe algo. En vez de volver todos juntos, como que algunos deciden quedarse y otros deciden volver. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cuánta división generó? Mira, lo que se hizo, yo vine al charter, lo que se hizo fue por una cuestión de que los que veníamos de Europa teníamos muy poco tiempo de vacaciones y creo que nosotros habíamos terminado y el avión salía a los 3 días después y muchos decían que íbamos a hacer 3 días acá aprovechando que podíamos estar 3 días en Uruguay. Y bueno, se acuerdo que, no sé si fue el chino, recuerdo que consiguió un avión que se pagó entre todos y creo que fueron 17 jugadores que viajamos. Muchos nos animaron y otros quisieron quedarse en Venezuela y salir 3 días después. Pero bueno, sí, después de eso creo que la mayoría no siguieron más en la selección y quedamos 2 o 3, ¿no? ¿Cocinás? Muy poco. ¿Cuál es tu comida favorita, por ejemplo? Bueno, tengo el asado y la milanesa. ¿Y cuál te queda mejor? Ninguna de las dos. ¿Guisos, comida de olla? Me encanta comerlas, pero no. Para la cocina soy del tallarín con aceite y queso y o pancho o una hamburguesa. Pero soy muy malo para la cocina, soy muy malo. ¿A qué equipo estuviste cerca de ir y no fuiste? Y bueno, al Inter. ¿De? El Inter de Milán. Tenía el Inter de Milán o el Atlético de Madrid. Tenía el Real Madrid, pero cuando no tenía el pasaporte europeo,
fui para Lisboa, fui para Benfica. ¿Cuánto valdría hoy la ficha del Cebolla Rodríguez en su esplendor, es decir, en el 2004? Millones. No sé, la verdad que no sé. Tenía idea, pero el fútbol cambió mucho, es más marketing que otra cosa. Bueno, pero también está el que la rompe, la rompe. El que la rompe, pero es más fácil. O sea, es más fácil para irse. Antes, para que te vendan, vos sos de mi escuela, tenías que hacer, ¿cuánto? 30 goles, 40 goles. Hoy hacen 5 goles, que no digo que no que está mal. Pero es la realidad. Hoy hacen 5 goles y 2 pases de goles y ya te están vendiendo como el gran goleador. Es la realidad, lo que todos dicen y lo que pasa. Pero cambió mucho el fútbol, no sé. Capaz que si manejo bien las redes sociales y juego más o menos bien al fútbol, capaz que valgo mucho más. Cebolla, ¿sentís que la carrera que hiciste te sorprendió? ¿Podía haber sido mejor o era la que esperabas? Yo creo que me sorprendió, sí. Porque bueno, uno se conformaba con llegar a Peñarol y jugar en Peñarol. Pero bueno, después fueron surgiendo cosas y la verdad que me sorprendió. Porque hoy nombrás a los equipos que jugué y son de los mejores del mundo y para mí es un orgullo. A eso voy. Jugaste en España, jugaste en Italia, en Brasil, en Argentina, en Portugal, en Uruguay, en Francia. ¿Cuál fue la liga que más te gustó? ¿Cuál fue la liga que menos te gustó? Bueno, la que más me gustó fue la de España. Es linda. Y la que yo creo la más competitiva, digamos, fue la que tuve en Porto, porque bueno, fueron muchas Champions que pude jugar ahí. Y dale. Y lo disfruté muchísimo, ¿no? ¿Tu ídolo de chico? Enzo Francesco. ¿Amigos que te haya dado el fútbol? Puedes nombrar los que quieras. Bueno, el Nico Rotundo, el Lolo, el Chori, Godín, ¿quién más? A ver, el Nicolodeiro, el Mono Pereira, el Mota, muchísimo, el Nico Dible. Tengo muchísimo más, pero ahora no se me viene. ¿Y extranjeros? ¿Hiciste relación? Hice, no amigo, porque amigo es una palabra muy delicada, ¿no? Pero sí hice buenas amistades con Lucho González, Tomás Costa, Mariano González. Sí, creo que por ahí Mario Yepe, que bueno, me ayudó muchísimo. Pauleta también. ¿Seguís en contacto con todos ellos? Con algunos, sí. Con el Lucho, con Lisandro, más que nada por el tema hoy del Instagram, ¿no? Y hace poco, bueno, en Porto tenemos un grupo ahí de jugadores y estamos en contacto. Hace muy poco fue a visitar en los equipos que jugué y bueno, estuvo recordando cosas, le mandaba fotos al grupo y fueron cosas muy lindas, ¿no? En Porto fuimos campeón de una UEFA que también era muchísimo, ¿no? Y se me dieron muy lindos recuerdos, ¿no? Jugás en un equipo y tenés que tener un capitán. ¿A quién elegís? ¿A Gabriel Cedrés, a Diego Lugano o a Diego Godín? ¿Y por qué? Yo creo que a Gabriel Cedrés, porque bueno, yo cuando era muy chico los respetaba mucho y la voz de él era como, bueno, hay que prestar atención porque si no. Y con la Tota y Godín no tanto, porque bueno, a Godín lo conozco de toda la vida. Con la Tota tenemos una relación de muchos años en la selección. Bueno, él tiene su carácter, yo tengo el mío. Y nos llevamos muy bien. Bueno, hasta ahora tengo. Hablamos seguido, bueno, él iba a venir al festival que organizo, no puede por el cumpleaños de la hija. Ayer me escribió para ver si quería estar en el Mundial.
si iba a estar en el Mundial de mayor que se va a hacer ahora en junio. Le dije que sí. Y más que nada eso, ¿no? Por el hijo de Gaby, por ese sentido que te dije recién, ¿no? Vos fuiste capitán de Peñarol. ¿Qué tenías como capitán? ¿Qué mérito te ves de afuera de decir, bueno, yo como capitán esto lo resolvía? Y bueno, la vuelta es el conocimiento del club, los valores, la historia, porque bueno, para mí es muy importante que se reconozca más al funcionario del club o de los Aromos, en ese sentido que bueno, que el jugador de fútbol por ahí viene 6 meses y después se va. Esa gente hace años está trabajando, esa gente le sirvió comida, le preparó el mate a grandes ídolos que han ganado muchísimas cosas. Y bueno, para mí es un valor muy importante reconocer a todo el personal del club, que siempre están, y yo creo que eso era una de las cosas. Y bueno, después la experiencia, ¿no? De haber jugado mundiales, te ayuda, haber jugado Champions, UEFA, eso te ayuda muchísimo. Y conocer lo que es Peñarol, ¿no? Entender lo importante que es, porque bueno, yo hice todas las inferiores. En Peñarol lo primero que es ganar un clásico y respetar en todo momento la camiseta del club, ¿no? No se tira al piso, se deja todo hasta el final, por más que hoy el fútbol ha cambiado mucho, está muy parejo, pero bueno, por ahí no ganando, la gente por ahí te lo reconoce si vos dejas todo, ¿no? Si lo dejaste y te tirás al piso, si dejaste al último momento, si sudás la camiseta, la gente de eso se da cuenta. Y yo creo que eso yo lo entendía bastante bien. Tú decís retirarte en una edad donde tenías juventud y cuerda para jugar un rato más. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Y bueno, lo que pasa es que uno arrancó de muy chico, ya a los 16 años ya jugaba en primera y pasa el tiempo y yo ya me cansaba más. Yo me quedé con mucha pena después que me fui de Peñarol. No era el sueño mío de irme de esa manera. Me quedé con mucho dolor, muy vacío, y después bueno, vine a Plaza porque yo quería dejar el fútbol, pero bueno, vine a Plaza porque en la cercanía dije voy a estar más tranquilo, voy a vivir acá en Juan Lacase, voy a viajar. Y tuve la oportunidad que Plaza me dio de volver a ser feliz, en el sentido que pude salir campeón con Plaza, que nadie esperaba que Plaza fuera campeón, y bueno, pudo salir campeón haciendo un buen campeonato. ¿Hablaste con el presidente de Peñarol, Rubio, ante tu salida? ¿Qué justificación te dio? Y bueno, fue, bueno, hablé, sí. Y bueno, eso me chocó mucho porque bueno, yo ya sabía que Lolo y Novik, que éramos los más grandes, ellos no iban a estar, porque ellos me lo decían junto a Bengochea, me lo habían dicho, que ellos no iban a seguir, que yo sí. Y pasó una semana y se le dio mucha vuelta y a mí se me había terminado el contrato. Y bueno, pusimos todo en la mesa, ¿no? Él me planteó que yo no iba a seguir después de esas vueltas, que fue una decisión de la mayoría. Y yo le preguntaba el por qué, y bueno, y obviamente que cuando vos no salís campeón, siempre buscan el rehén, y el rehén era yo, porque bueno, era el capitán, pero sé que por ahí no era el motivo, por ahí era por mi carácter, por mi forma de ser, y también se hablaba del sueldo alto, y tampoco llegó a ser un problema eso, porque yo me quería quedar con el sueldo más chico. Por ahí iba a ser un jugador que ganaba menos que un funcionario, pero bueno, ellos querían hacer un cambio, de tener más poder, ahí se ve en el vestuario, no sé, y se tomó la decisión que no iba a seguir más. Cebolla, gracias. Por favor. A las órdenes.